Noviembre 10. Tomar el nombre de Cristo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segundo Timoteo 2:19. Lectura adicional recomendada, Juan 10:1-21. No podemos adoptar el nombre de cristianos. No podemos decir que pertenecemos a los hijos de Dios y que somos miembros de su iglesia, a menos que hayamos sido liberados de nuestra suciedad. Si una persona se hace pasar por siervo de un príncipe y, sin embargo, es un ladrón, ¿no habrá de sufrir un doble castigo por desacreditar el título que no le pertenecía? Pensemos en el Hijo de Dios, que es la fuente de toda santidad y justicia. Si intentamos ocultarnos y encubrir nuestra suciedad, ¿no es mucho más vergonzoso si lo hacemos bajo su nombre? ¿No merece este horrendo sacrilegio el más severo de los castigos? Cierto es que, por muchos esfuerzos que hagamos por servir a Dios en la pureza, no dejamos de ser viles pecadores, llenos de maldad y con numerosas imperfecciones. Sin embargo, desear hacer el bien es un sentimiento apropiado, tal como lo es aborrecer el pecado, aunque flaqueemos. Mientras nuestra intención sea buena, también lo es intentar avanzar en el temor de Dios y en la obediencia a su voluntad. Jesucristo nos considera entonces justos, nos libera de todos nuestros defectos y no nos los imputa. Los fieles, aunque estén lejos de ser perfectos y tengan muchos pecados, se consideran hijos de Dios. Jesucristo no considera una deshonra que lleven el nombre de cristianos, dado que Él es el origen del bien que hay en ellos y, por medio de su gracia, los hace aceptables ante Dios. Tengamos muy presente, pues, el significado del término cristiano, puesto que quienes reivindican tal título son miembros del Hijo de Dios. Cristo se complació en aceptarnos, por lo que debemos aferrarnos a Él en toda justicia, ya que en Él reside toda plenitud para hacernos partícipes de su gracia. Meditación: evitar la iniquidad es el objetivo y el llamamiento perpetuos de todo cristiano durante su vida. ¿Estás dedicado en cuerpo y alma a eso? ¿Anhelas caminar a diario por la calzada de santidad del Rey? Noviembre 10. Dios no está satisfecho con solo informarte sobre la obra de su reino. Te transforma para que participes en la obra de su reino. Dios no te ha revelado su verdad para que solo seas parte de la audiencia, un espectador de su obra de redención. Dios ha llamado a todos sus hijos a la obra de su reino. Cada persona que ha sido llamada a una relación con Dios a través de Jesucristo también ha sido llamada al ministerio del Señor Jesucristo. Realmente está ocupando a todos sus hijos en su obra de redención. Sí, has leído correctamente. A todos sus hijos. El paradigma del total involucramiento es su plan para la Iglesia. Ahora, esos pasajes bíblicos que dicen que el cuerpo de Cristo crece cuando cada parte hace su labor. Efesios 4:11-16.
o que cada uno de los hijos de Dios debe estar preparado para enseñar y amonestar. Colosenses 3, 12 a 17. Nos parecen que son muy radicales, pero no eran radicales en el contexto en que fueron escritos. Pablo no los introduce anunciando que algunas declaraciones radicales están por venir. Son una explicación del plan de Dios para su iglesia. Nos parece que son radicales porque nos hemos alejado del modelo de su iglesia. En muchas iglesias cristianas, asistir a los servicios se ha convertido en la versión espiritual de ir a un concierto. Usualmente van para experimentar la actuación espiritual de un ministro profesional, pero tienen poco compromiso con el bienestar de la iglesia o de su obra en el mundo. Su relación con la iglesia está enfocada en ellos mismos. Esta es la clase de iglesia a la que quiero asistir, y es pasiva. Estoy muy agradecido por la buena obra que el equipo de la iglesia está realizando. Pero el plan de Dios para su iglesia es muy diferente. Él ha llamado a sus hijos a ser sus embajadores, esto es, a representar su mensaje y su carácter en cualquier entorno donde los haya colocado. Este es el plan. El Dios de gracia hace visible su invisible gracia cuando envía a su pueblo a reflejar su gracia a las personas que la necesitan. Ha sido llamado para ser su rostro de presentación, su tono de voz y el tacto de su mano. Estás para representar su presencia y amor. Estás donde estás para hacer que su misericordia y fidelidad sean visibles y palpables. Todo esto significa que tu vida ya no te pertenece más. Has sido comprado por precio. Tu mentalidad, personalidad, emociones, fisionomía, posesiones y todas tus relaciones son para el uso de Dios. Así es que el pueblo de la gracia de Dios ha sido llevado al trono de la gracia para que puedan reflejarla en el lugar de donde Él los ha colocado. Tú y yo no tenemos ninguna habilidad para representar a Dios como es debido. Su llamado para ser sus embajadores nos lleva a Él para recibir la gracia que necesitamos para impactar con su gracia la vida de los demás. ¡Qué maravilloso plan! Para profundizar y ser alentado, Marcos 16, 14 al 18.